De los estudios de Carlos Vega y especialmente el atractivo de la lectura de sus ensayos radica en la idea fundamental de Vega, que partió de afirmar que el tango fue en sus orígenes fundamentalmente una danza vinculada con otras de su época, lógicamente, aunque en sus ensayos la acentuación que él hace de relacionar el tango argentino con el andaluz, en mi opinión, no está del todo fundamentada, porque sostengo que el tango argentino es, coreográficamente, una creación absolutamente original. La danza de pareja, social, es una práctica que se manifiesta hacia comienzos del Renacimiento. La evolución histórica de las figuras desde ese momento es una serie de cambios y acercamientos, acercamientos de manos, giros, enfrentamientos. Sin embargo, en todo ese periodo la pareja va hacia un enlace muy concreto que se manifiesta fundamentalmente en el tango, donde la pareja enlazada a sí mismo puede ejecutar figuras aisladamente. Es de mi sector, de bóvedas hasta la otra bóveda que es lado. Y después termina donde tengo los angelitos del otro lado. Y nosotros vivimos prácticamente de lo que paga el público. Sueldo no tenemos, solamente la gente que nos da el cuidado de la sepultura para su limpieza. Ahora nosotros, por ejemplo, hoy domingo estamos esperando que caiga la gente. Puede ser que caiga como puede ser que no venga ninguno. Ahora, por ejemplo, en verano sí, ya enero ya es nulo. Nulo completamente, recién nosotros empezamos a vivir cuando viene Semana Santa. Semana Santa, la fecha clave son Semana Santa, Día del Padre, el Día de la Madre y el Día de los Muertos. O sea, nosotros les llamamos a los muertos de las ánimas. Eso es lo clave. A veces se cobra bien, a veces no. A veces, o hay semanas, por ejemplo, que no llego a tener para ir a bailar. Otras semanas sí me sobra, pero otros días no. Hay semanas que no cubro. Entonces, cuando no tengo para bailar, me quedo en casa. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte y un arrabal, donde florecen como glicinas. Pues sabés que hay que tomar líquido, ¿no?, en el tiempo de verano, porque si no, ya me pasó una vez que me deshidraté por no tomar líquido. Y estando en el trabajo, me tuve que deshidratar y ir a parar al médico. Y que tuve 2 años con el psiquiatra. Que después el psiquiatra, después de estar 2 años, me recomendó que vuelva a ir a bailar. Y ahí empecé a bailar otra vez, allá por el año 78. Fue una deshidratación, pues de acuerdo, porque
Un poquito más el temperamento mío de estar tanto tiempo sin salir, porque yo tuve más o menos unos 14 años sin ir a bailar. Y me enfermé y de acuerdo con el tiempo de psiquiatra me dijo que la mejor manera de la distracción que vuelva a bailar, y ahí empecé nuevamente a bailar. Entonces ya me asombré y ya me empezó a gustar otra vez el tango, empecé a ir todos los sábados. Al principio iba todos los sábados. Y después un muchacho empezó ahí en Cali, empezó a hacer los miércoles, y empecé ahí otra vez. El estilo más o menos era el mismo después del 50. Que yo siempre digo que hubo dos épocas para mí. Antes del 50 y después del 50. ¿Cómo eran los estilos con...? Bueno, más o menos, vení. Bueno, yo mi manera de bailar siempre fue tratando de ser un poco elegante. Elegante es acompañar el pie acá a la mujer. Hoy, por ejemplo, y seguir así, pero hoy, por ejemplo, se baila distinto. Porque ya no acompaña el pie, este el mío, a la mujer, sino se adelanta de esta manera, porque ahí tiene para hacer figuras. De salir en una manera, por ejemplo, si yo hago como sale ahora, entonces tengo para hacer figura acá, ¿ves? Como que antiguamente se le llamaba verdura todo esto, ¿ves? Que yo no lo hago esas cosas. O hacer, porque de acá ya tenés el pie para poder girar. Bailarines que se destacan bailando el tango es porque realmente son bailarines natos, bailarines de nacimiento. O sea, que no son de academia, ni han ido a aprender a las esquinas. Son gente que realmente tiene una predisposición especial, es por naturaleza, como en todo orden de la vida. Es como si habláramos de Maradona. Es nato, es de nacimiento. Él podrá enseñarle a otro a hacer lo que él hace, pero nadie lo va a hacer igual. El tango es con según como quien lo baile, ¿viste? Porque... vos podés salir a bailar con una persona que no sabes ni cómo baila ni cómo deja de bailar, pero el asunto es tenerlo que seguir. Si lo seguís es muy bien, pero vas haciendo los pasitos que más o menos ellos saben cómo los tienen que hacer, ¿viste? Ahora, es lógico, el tango se baila cruzado, se baila tango salón, tango orillero, tango canyengue, hay muchas formas de bailar el tango. Hay mil parejas bailando, pero usted no va a ver una pareja que bailen igual. El bailarín es nato, pero la improvisación, la creatividad, lo que en el momento él hace, es nato de él. El bailarín de compás es el verdadero bailarín, porque el compás en el tango es lo que más vale. Yo lo siento así, que sería la personalidad, compás, elegancia, y después las figuras al último. El tango nació para bailarse tomado, porque el verdadero tango es para la pareja, tiene que bailarlo. No suelta, y porque usted tiene una justeza, hay poco lugar para poner los pies. Si yo bailo a 50 centímetros de la mujer, yo puedo hacer cualquier cosa como el que baila el buggy o el rock o cualquier cosa de esa. El que está bailando piensa nada más en los pasos que tiene que hacer, en las vueltas que tiene que dar, cómo te va a hacer el último paso el compañero, cómo termina la pieza. Uno cuando sale a bailar sale escuchando la música. Sale a decir. A hablarlo con los pies. Como el baile se habla con los pies, se dice lo que uno siente. Usted está bailando y siente, hay una variación y usted emplea lo que usted siente en ese momento. El tango que baila te inspira a hacer lo que vos querés, claro. Y hacer la figura que te salió en ese momento.
Es capaz que lo querés hacer en otro tango y no te... no va. Pero el tango se tiene que poner la piel de gallina, hermano, si no, no va. Empecé, lógico, empecé las prácticas de baile, bailábamos todos entre hombres. Antes se practicaba así. Primero tenía que aprender a bailar. Se acompañaba uno al otro para poder saber lo que la mujer tiene que hacer. Siempre aprendí, hice parte de mujer, ¿no? Para después hacer la parte de hombre. El hombre es el que dirige, el que tiene que hacer que la mujer haga el paso. Porque el hombre hará todos sus pasos que quiera, pero la mujer lo tiene que tratar de seguir. Yo al bailar el tango, yo me desfiguro la cara. Es tanto los maxilares que lo aprieto. Es tanta la posición que yo tomo al bailar que a mí vos me hablas y yo no te hago más un paso. La pareja que baila el tango, conversando, no siente tango. Porque si usted habla y va bailando, agarra para cualquier lado. Y si usted va directamente con la música en la mente, usted va a donde lo llevan los pies. Lo que es triste, a lo mejor es la letra, el tema. Pero la música no, la música es alegre. O por lo menos uno dice con los pies lo que siente. Vas escuchando y la letra de este, lo que a vos te interesa bailar es la letra, la letra de la música, no lo que dice la letra del cantor. Lo que vos escuchás es la música, no la letra del cantor. Marca el compás y el cuerpo así, como milongueándolo así el cuerpo, es el tango tangi. Pero después está algo en tango salón, por ejemplo, que el hombre sale con este pie izquierdo y la mujer así, y entra el hombre con el derecho y el pie izquierdo de la mujer, para hacer una sentada no muy pronunciada. Con diferencia, por ejemplo, diferencia que después, por ejemplo, que muchos bailarines aprendieron a bailar el tango fantasía con otros de Norteamérica, por el tango de esa famosa película de Rodolfo Valentino. ¿Entendés? Que sacaron una cuestión de fantasía que no es nuestro sentir. La cadencia es cuando vos bailás el tango, que venís acá, ¿viste? Sacás los pies, ¿eh? Este movimiento, esto es cadencia, que no tiene Rodolfo Valentino. Él baila un tango europeo, con el compás mismo europeo, que van los dos mirando para el mismo lado acá. Ahí, así, ¿viste? Eso en el tango argentino no se ve. Es un baile europeo, americano más bien, no es argentino. No tiene nada que ver con nosotros ese baile. Es un baile sofisticado, un baile comercial nada más. Eso. No tiene nada que ver con el baile nuestro, el tango nuestro no tiene nada que ver con eso. Traes a mi mente tus recuerdos cariñosos. Encadenándome a tus notas dulcemente, siento que el alma se me encoge poco a poco. Hoy que los años han blanqueado ya mis sienes, tango querido, viejo tango que me embarga con la cadencia de tu música sentida. Recuerdo aquella época tan linda que se fue.
ahora estoy practicando con una nueva compañera, que creo que voy a bailar muy pronto. Con la otra compañera me enojé y tuvimos que abrirnos porque bailamos 4 o 5 años seguidos, nos enamoramos. Y tuvimos que enojarnos, por problemas. Tuvimos que enojarnos, entonces tuve que hacer otra compañera. Nos enojamos porque nos enamoramos y era una persona que tenía compromisos, era casada y tuvimos que dejarnos. Ya volvemos con el mejor cine nacional. Salí, guacha, vení. Ay, papá, sacame a mí. Entre todas, por favor, llévame a mí. Salí conmigo, mamá, y los revuelco a todos. Ay, qué fuerte que estás. Qué bien que milongueás y me llamás a mí. Llámame otra vez, que todos vean bien que me elegís a mí. Ay, cómo te voy a apoyar. Vení, no te hagas la estrecha. Salí, no me dejes pagando. ¿Por qué la cabeceás con ese gesto autoritario? ¿Por qué tapás el placer de bailar con ella compitiendo con los otros? ¿Por qué me ocultaste la ternura detrás de tu poder? ¿Por qué, papá? ¿Por qué te gusta que te domine siempre él? ¿Te parece así más macho tu macho? Pero después te vengas. Claro. ¿Por qué no cabecearlo vos a él? Dirigir el baile también vos. ¿Por qué adaptarte a él? Siempre a él. Y me mostraste esa sumisión tuya como el amor. ¿Por qué, mamá? ¿Quién dejó de ir primero a la milonga? ¿Ella? ¿Él? ¿A quién le pareció antes machista este machismo? ¿A él? ¿A ella? ¿Quién quiso primero ser igual al otro? ¿Ella? ¿Él? El tango bailado se practicó plenamente hasta el año 55 o 56. En esa época, por motivo de la Revolución Libertadora, no se permitía transitar más de 2 personas después de las 10 de la noche. Lo detenían a uno. Aparte, toda la música foránea que vino, el tango fue cayendo y ahí fue donde se cortó. Yo, justamente en esa época, me casé y a posteriori estuve 26 años sin bailar. Canto de barrio, llevas el tango en los latidos del corazón. El tango no va siendo lo que era antes, ni nosotros podemos ser en general, ninguno de nosotros, ni de los que bailan, puede ser igual que antes por una sencilla razón, por la práctica. O sea, cuando no estaba la academia, usted bailaba con un muchacho, con otro muchacho, había academias con chicas también a veces.
y se creaba y se creaba y se creaba. Y cuando acá se bailaba en todas las esquinas con la vitrolita, hoy había 20.000 prácticas que íbamos todos los días, lunes, miércoles, viernes a un lado, martes, jueves a otro, y salíamos de ahí y íbamos a bailar a la Academia Pedro, a la Trubilla, a la Montevideo, y después de ahí nos íbamos a bailar al centro. O sea que entrábamos a bailar a las 7 de la tarde, eran las 5 de la mañana y seguíamos bailando todos los días. Nosotros, cuando éramos muchachos, cometimos el mayor error de toda nuestra vida. Los amigos eran por barra y por barrio. Cuando nosotros estábamos en el Villa Sabore y bailaba Escalice, los muchachos de mi barrio, salía a bailar. Pero salía a bailar que estaba bailando Villa Urquiza. Y si no salía a bailar, me querían pegar. Porque si salía a bailar Villa Urquiza, yo tenía que bailar contra Villa Urquiza. Había trompada en todos lados, sí o no. Porque era la envidia. Era que aquel barrio contra el otro barrio, y no debe ser así. Porque si caminaba, decía, sí, bueno, ese baila bien, pero camina. No, ese baila bien, porque es su forma de bailar. Y el otro no, porque aquel es repollero. Y el otro no, porque... Y siempre le encontrábamos alguna contra a todo el mundo. Porque el que bailarín sabe respetar al otro bailarín. Es que uno quiere que el tango siga viviendo. Como dice Vino, que no nos respalda nadie, que no tenemos un apoyo. Pero lo estamos apoyando nosotros, los pocos que quedamos. Nosotros mismos, nosotros, estos que estamos acá. Podemos difundir el tango en las provincias y se mueren viendo bailar un tango, porque no lo saben. No tenemos necesidad de ir a Europa. ¿Por qué vamos a ir a Europa? A ver, ¿por qué? Porque si vamos a llegar un momento que si desaparecemos nosotros, el día de mañana, ¿quién va a bailar tango? Bailado va perdiendo vigencia día a día porque la juventud no tiene aliciente, no se le muestra lo que realmente es el tango. La gente que lo estamos haciendo, normalmente todos pasamos el medio siglo y la juventud así no puede aprender realmente. Los medios de difusión que deberían dar el espaldarazo al tango no lo dan, puesto que en los programas de televisión donde se ve bailar tangos es muy esporádico, una cosa muy, unos pantallazos, digamos, donde no se puede apreciar nada. Aparte ya es muy sofisticado con cosas que realmente no son la esencia misma del tango, y la juventud poco a poco se va desanimando. Yo sigo creyendo que a este paso el tango va a sucumbir, pero va a sucumbir porque no hay quien le ponga el hombro, y los que tendría que poner el hombro son sinceramente los medios de difusión, digamos la televisión, porque si un bailarín va a un baile o a un salón o a una peña y baila ante 100, 150 personas, no es lo mismo que ante un programa de televisión donde la audiencia es de, qué sé yo, de 1 millón de personas, una cosa muy distinta totalmente. Hola, ¿qué haces, loco? Bien. Otra vez renaces en el mundo, milonga. Como en el año 13. Cuando triunfas afuera, te quieren de nuevo acá. My name is Karen Curry, and I'm a producer with NBC News.
I work on a program called Today, or Hoy in Spanish. We're on the air every morning in the United States, and we've decided to take a look at South America. We came in September, took a look around, and decided to do two shows here. Since then, we've brought three camera crews who've been traveling all over the country shooting interviews and feature stories. We've got two editors, we've got technical people who've set up... Estos admiradores de hoy, ¿no te quisieron borrar ayer? Entonces fuiste más fuerte, Milonga. To see gauchos, to see tango dancing, to see everything we can possibly get our hands on in Argentina. And hopefully Americans will learn a bit more about your country. No, que la coreografía que hacen los profesionales, nosotros la hacemos en el momento. No la tenemos ya meditada. Yo cuando bailo, y la voy sacando de acá, del mate, como quien dice. Son cosas que ya me salen a mí. El momento, ¿viste? Es el momento. Nosotros nunca ensayamos. Nunca. Bailamos tomado de la mujer. En cambio, los profesionales bailan a 50, 60 centímetros de la mujer. Es mucho más fácil. Pasa lo siguiente, que el profesional lleva los compases marcados. Por ejemplo, tiene 4 compases para hacer un 8. Y tiene 8 compases para hacer un 8 y la vuelta, la boleada. Cuando el que baila el tango, que no es profesional, no llevamos en la calculación de lo que estamos haciendo. No estar diciendo 1, 2, 3, 4, acá tengo que hacer un 8. 5, 6, 7, 8, acá tengo que hacer la vuelta. No. So we phoned our people in Buenos Aires and they got on the telephone, they went to Karim, they saw the dancers and they started making arrangements. But in the process we went around to various tango shows and saw the different kinds of dancers, the different styles, younger ones, older ones, people who looked like they walked off a Broadway stage, others who looked like they knew my mother and father. We had a rehearsal about 10 days ago and all of a sudden everything came together. And I think it's going to be good. Bueno, yo creo que este tango que hemos estado viendo aquí no es el verdadero tango que nosotros conocemos, el que nosotros practicamos, el que nosotros sentimos. O sea que es un tango totalmente frío, practicado, una cosa que se hace en laboratorio, no se hace con lo que uno siente y quiere transmitirle a los demás. O sea, realmente no es el verdadero baile ni es el tango danza. Yo creo que esto es una distorsión total de lo que es nuestro tango. El tango es dulzura. Yo creo que el tango de cuna, de chico, nuestros padres lo bailaron, lo hicieron tango, verdadero tango, y no pirueta como la que se están haciendo. En este momento estoy viendo bailar y el tango nuestro no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahora para llevar al extranjero. Y opinamos que el tango hay que sentirlo muy bien desde el corazón, o primero el oído, después el corazón y después los pies hablan. Y lo que estamos viendo ahora es un fraude completo. Opinamos. Digamos, estos chicos mal no lo hacen, ¿no? Pero no es el tango nuestro que lo sentimos nosotros, así como en cualquier baile que vamos, bailamos el tango, ¿no? Esto ya es una cosa todo preparado. Esto para nosotros es como un estudio que ellos hacen, ¿no? Entonces, para mí no es tango esto. El tango para mí ha muerto. Pero lo están reviviendo ahora mucha gente que está en los salones de Buenos Aires, en los lugares nocturnos, donde se pueden ir a ver los verdaderos bailarines que hacen cosas muy lindas y no hacen saltos ni acrobacia, porque el tango es caminado, el tango es salón, compás, elegancia y después pare de contar. For me to be able to do something in my work that deals with dance is special because my mother's a dancer. And the one memory I have that's very striking from when I was a kid was one time when I was about 10 years old, I went to see my mother perform with her partner, and she was doing a tango. And I remember being backstage and looking at her dancing and thinking, my God, I can't believe that's my mother. Because it was so
intimate. I mean, there wasn't anything obscene about it, but it was just so intimate and so wonderful that it stuck in my mind, and somehow being here in Buenos Aires and seeing all these tango dancers is a very special kind of feeling for me. When I arrived here in Buenos Aires, I came here to see what it was that I could learn about tango, because the tango I had learnt in New Zealand was a standardized form. I had learnt through a chain of schools. Basically, they're the Arthur Murray School of Dancing. And when you do standardize something, you also have to take something away. And I wanted to know what it was that had been taken away from the tango. Your problem comes when you get to a corner. When you reach the corner, you have to learn to turn around. The step you use most commonly is the rock turn. Quick, 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 and then quick, quick, slide. When I learned the various steps that I learned in the tango, I learned a lot about what I was supposed to be feeling and how to exhibit those feelings on the floor with the choreography. Yeah. But I didn't understand why, and that was why I had to come here, to find out why. As you finish that step, you can finish it with a quick flick. Or, what you can do is emphasize all the way through that movement that you're going to slink through the shoulders, like that. See, and you don't want to go. All right. It's a resistance thing. There's domination, all right? You see, and he's going to pull you, and you're going... Well, okay. And that's why the look on the face is important. Yes. Okay. All right. Siempre me entregó muchísimo el tango. Y me entregó todavía más el hecho de ver que había gente que lo estaba bailando y que le gustaba. Y que a mí me interesaba, pero no podía nunca acercarme, nunca tuve la posibilidad de acercarme. Y siempre había una distancia. No sé por qué, si era por un problema social, o por un problema económico, o por un problema cultural, o porque quizás... del hecho de no poder bailar a cualquier lado. Sure. You do step forward strongly here. Lift your foot. Hold that there. Good, good. There, that long you have to stay. The tango is very sad and has this melancholy feel to it. And by coming here I learned why. Very much because part of the history of the tango itself is always longing for something in the past. It's always looking for something which is not quite there, and it's part of its beauty. Viajando, recorriendo, charlando con gente que en el exterior, llegué a ver que realmente el tango era un baile que estaba bastante familiarizado, o sea, la gente tenía mucho contacto con él. En mi último viaje por New York, me invitaron a ver tango argentino, la obra en Broadway, y realmente me fascinó ver que había artistas argentinos que estaban sobre un escenario desconocido, realmente con público que no los conocía, con un público muy exigente, vi que realmente estaban teniendo éxito. Entonces tuve la suerte de encontrar un amigo que conocía gente que estaba en contacto con el tango, entre los Arthur, y por eso empecé a bailar. Okay, what you have to remember with this step is that the rhythm is slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow. The tango is not a literal dance, so therefore I can't give a literal answer as to why I like it, because somebody once said to me, the imagination has a logic of its own. And if the imagination has a logic of its own, I can't logically say in my imagination why I like the tango. It's something that I like doing, and it makes me feel good, and if I get a little bit better, a little bit better, a little bit better, it gives me a tremendous feeling inside, but I can't literally say why, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, why I like the tango. It's just something that sits there inside of me. So I wanted to come, I had the opportunity before I began a job in Los Angeles in a month, to come to the birthplace of the tango. And what better place in the world to come now that I had a chance than to come here, because this is where it all started, and this is where it's really danced correctly, and this is where its birth was. And so I'm not going to go to Paris where they do the tango like this. I'm not going to go to England and Germany where they do the tango like this.
I'm not going to stay in America where they walk on the heels of the feet. I'm going to come to where the home is. I'm going to come to where the Virilazos and the Copases are and the other, and the Molongueros. Milongueros. Is as important in this dance as the man in many ways. I mean, whether they're submissive or not, to a point, I can't answer that. I don't know the culture well enough down here. I don't know the dance well enough. All I know is what my eye sees and what my instincts dictate when my eye does see something. I naturally watch the man more because I want to try to learn to be better. But when I also watch a good woman dance, I mean, to watch Copas and Maria Nevis is a thing of beauty. And I think that, I'm sure the men as well, but if I had to say who links, who connects, the milongas can do that expertly, and who can do the theatrical work dancing expertly, I mean, I don't think a man could do it any better than Maria Nieves. She's brilliant. Me siento muy feliz de ver el triunfo que tiene nuestra música popular en todos los escenarios del mundo. El tango danza tiene algo muy especial, que es la comunicación en la pareja. Por eso es que al bailarlo sentimos un sinfín de emociones, como podría ser el amor, pero también el odio. Yo nací para bailar el tango y moriré por mi tango. Muchas gracias. Thank you. Can you tell us a little bit about, now I know you've got about 30 dancers. La diferencia entre el amateur y el profesional, es decir, entre la milonga, la del club social, y un escenario, es obvio de que necesita de disciplinas. Hay un horario, hay un argumento, hay algo para dar sobre un escenario. Aparte, el público paga para ver un espectáculo. En la milonga, no. Improvisar en el baile, en la milonga, es difícil. Pero más complicado es montar una coreografía. ¿Por qué? Porque tenés el público, tenés que respetar los frentes, poner los movimientos a tiempo, respetar las frases musicales. Pero hay que dejar en claro que las dos partes son iguales. Tanto el tango coreográfico como el tango popular, el tango improvisado, el tango del baile. Cuando hicimos Jazmines con Ana María Stekelman, ella me convocó a mí. Yo no tengo ninguna formación clásica, la clásica es ella. Yo incorporé todos los movimientos de tango, las raíces, realmente lo que a mí me nacían, porque yo no tengo ninguna formación. Incorporé muchas cosas que sirvieron para el espectáculo y bailamos 15 piezas. Entre ellas el tango Amurado, que es un solo que yo bailo, que bailo un tango solo. Y son movimientos puros y exclusivamente de tango. Porque no lo creé de otra forma. Ella me marcaba los espacios, el frente, pero yo hacía gestos, cosas que a mí me nacían, pasos de tango. Yo estoy convencido que hay que aportar cosas nuevas para la danza, pero respetando las raíces y la esencia, que eso es fundamental, para que el tango siga vigente y no muera. Thank you.
Notoria que es entre lo profesional y lo amateur, es decir, la disciplina que exige lo profesional y la libertad que puede tener lo amateur. Pero yo quisiera hablar sobre todo del sentimiento. Aquella persona que ha salido fuera de nuestras fronteras, que haya visitado otros países, y ojalá que mucha gente joven lo haga en el futuro, aunque sea para aprender un poquitito y darse cuenta de que cómo nosotros tenemos hasta una manera distinta de caminar. Como para dar un ejemplo valedero, yo fui a ver a Basilier a Luna Park cuando hizo la suite de tango. Y él luego me vino a ver el espectáculo mío. Me sentí muy honrado y hasta me tomé el atrevimiento, viéndolo tan eufórico con lo que nosotros hacíamos, de decirle de que el tango se hacía más a tierra. Es decir, que él como ruso no me representaba a mí la imagen del tanguero. Es lo único que le quise decir porque el espectáculo era maravilloso. Y fíjate vos, que a mi regreso de Estados Unidos, acá en el 85, me encuentro con una gran sorpresa. Un muchacho de solamente 18 años, Julio Boca, triunfa en Rusia haciendo una suite de tango que me pareció maravillosa. Y comparándolo con Basilev, te puedo asegurar que ojalá que toda la juventud me escuche. Él, haciendo que es clásico puro, haciendo tango, camina como un verdadero porteño. Thank you.
Si estás en él, también vivís en mí. Tango. Tal vez ya me diste identidad y pueda trascender más allá de mí. Con vos, milonga, también viviré yo. No nos tenemos que pelear entre nosotros, ni discutir, ni ver los defectos, los errores, tanto profesional como milonguero, milonguero como profesional. Ayudarnos mutuamente, ser unidos y buscar un método para que nosotros podamos explotar a nuestro tango. Para que cuando venga una persona del extranjero y quiera interiorizarse en lo nuestro, tengamos, no digo un código como la danza clásica, pero sino poder enseñarle, pasarle, dejar el egoísmo de lado y que mostrar lo nuestro, que es tan importante, y que es una danza popular que vino de hace más de 100 años, y que no se sabe quién la creó, sino fue creación de un pueblo, y que cada uno de nosotros lo tenemos incorporado dentro, siendo bailarín o no siendo bailarín. Milonga, también viviré yo. Ojalá vos que sí podés, ojalá, milonga, no te mueras nunca.
demandas de los aficionados japoneses que están entrando peligrosamente, diría yo, a la cancha para levantar como héroes deportivos a los futbolistas argentinos que están haciendo lo imposible. Y hay empate, alargue de 20. Y hay empate, penales. Avanza toda máquina. Ramón Díaz para Argentina. Escapó la marca de Cachatrián. Se mete a toda velocidad. Puede estar el segundo de Argentina. Tiro. Ta, 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 ta. Gol, 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 gol. 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 Argentino Ramón Díaz. El número 9, el goleador. Para mí el fútbol es una pasión. Es mi vida. Yo nací jugando al fútbol. Ahora no sé, porque yo hace cuenta no juego al fútbol. Pero para mí, desde el momento que jugaba, era alegría y vida. Y realmente se siente. El fútbol es una cosa lindísima. Es una sensación que uno siente cuando entra a la cancha. ¿Qué sé yo? Es todo. El fútbol para mí fue todo. Yo, como le decía siempre a mi madre, que ella se tenía que poner celosa nada más que de un nombre que es femenino, pero que no tiene nada que ver con una pollera, que es la pelota de fútbol. Sigo viviendo enamorado de la pelota de fútbol. El fútbol nos vino de los ingleses. Llegó con los ferrocarriles y los tranvías, con las empresas navieras y de importación. La República Liberal Argentina se vestía según el corte inglés, creía en la libertad de comercio y marchaba al ritmo de Londres. Fue el gringo Watson Hutton el primero en enseñarlo en un colegio. En la cancha se hablaba en inglés y en las alambradas se chapurreaban las difíciles palabras goalkeeper, orsay, fullback, inside. El primer equipo legendario fue el Alumni. 11 apellidos ingleses y 10 campeonatos ganados en 12 años. Luego, como resultado de un país de inmigración, los nombres se fueron mezclando. Juan Scursoni, jugador de aquellos años, nos cuenta. Entre ellos estaban los 5 hermanos Brown, que jugaban en el Alumni, José Buruca Laforia, que era el arquero, un petizo que jugaba con sombrero chambergo. Los jugadores formados en la mayor parte por descendientes de ingleses. Y muchos de ellos eran incluso marineros de barcos ingleses, formaban parte de la tripulación, que venían al puerto de Buenos Aires a cargar las carnes de los frigoríficos, y recién los domingos venían a la canchita de fútbol a aquellos titulados ingleses locos, porque además usaban pantalón corto. Y entonces era una vergüenza que el hombre grande mostrara las piernas. Alumni fue una potencia extraordinaria, porque no solamente generó los jugadores de los hermanos Brown, sino que muchísimos otros que también hicieron del fútbol un culto, pero a la inglesa, ¿no? Las raíces de eso quedaron después diseminadas en la cantidad enorme de clubes que se fundaron en todo el país, en cualquier barrio, en cualquier pueblito, ya se habían hecho las canchas de fútbol, que eran infaltables, porque había pueblos del interior que tenían la estación del ferrocarril y la cancha de fútbol y nada más, el resto eran estancias. El macho Andreozzi, del Quilmes de los locos años 20, nos habla de su época. De Quilmes Athletic Club nació Argentino de Quilmes. Eran todos muchachos que no tenían cabida, porque Quilmes ya abarcaba a todos los ingleses. ¿Pero quién lo implantó el fútbol? Nosotros, que empezamos jugando con una loneta alrededor de la cancha, con 2 alambres en los costados, y nadie entraba. Siempre me acuerdo esa palabra grandiosa del inglés Jordan, decía: muchachos, afuera la potrera, afuera la potrera. Entonces, ¿por qué íbamos a entrar nosotros a jugar? Racing, se puede decir, famosa academia, tuvo grandes jugadores. Siempre me acuerdo de esa línea famosa que había antes. Un Perinetti, un Ochoa, un Marco Vecchio, o Zabaleta, Hospital, Rey. ¿Quién lo paraba? Atrás con un Pepe, o Lazar, Peturar, como Independiente, como Canaveri, Lalín, Rabachino,
Swan y Orsi, que son dos muchachos que están en la inmortalidad. ¿Quién no recuerda Boca del 25? Ese famoso equipo que fue a Europa, hizo tabla rasa, habrá perdido alguno, pero dejó el prestigio argentino, que nadie lo conocía en Europa, como un privilegio para la nación argentina. ¿Quién no recuerda a un Tesorieri, a un Vidoglio, a un Muti, a un Médice, a un Buzo, a Eli Tarascone? Qué famoso que era por sus goles, por su característica de jugar, que nunca bajaba los brazos. Esos muchachos sí que la corrían. No necesitaban el pase a centímetro. Ah, sí, en aquel entonces el rey de los goalkeepers en todos los aspectos deportivos y como persona se llamaba Américo Tesorieri. Estudiante, ¿sabes qué línea jugaba? Un Lauri, un Scopelli, un Sosaya, un Manuel Ferreira, que fue lo más grande que hubo en el fútbol argentino. ¿Quién no recuerda un Recanatini, a un Del Lobo, a un Minella, a un Sorosa, a un Morgada, a un Palomino, a un Naón? A mí me tocó marcar parejas como Lauri Scopelli, de Estudiantes de La Plata, Carricaberri y Acosta, de San Lorenzo de Almagro, Peuchele y Arrillaga, y Perinetti y Ochoa, de Racing. Los años pasan. Pancho Barallo, el goleador de Boca de hace 60 años, recuerda. Anteriormente había otros jugadores, Monti y de Sumelzú, jugadores viejos que yo recuerdo de ellos bien. Había jugadores en Gimnasia donde yo me inicié, que era Scarpone, Bachi, Morgada y Curel. Adelante una línea de fuego famosa que fue en ese tiempo, que era Sandoval, Arrillaga, Revelo, Cito y Mandile. Le estoy hablando de la bordadora. Fue un gran insei izquierdo o insei derecho. Y vendrán los partidos con los uruguayos. Los orientales se preciaban de ser los mejores. Y la verdad es que nos tenían de hijos. En cada partido amistoso se jugaba a cara de perro. Los uruguayos sostenían que a ellos les sobraba el coraje y que los argentinos eran blandengues. Cuando se enfrentaban, multitudes de porteños se agolpaban frente a los diarios Crítica y La Prensa, que transmitían los partidos internacionales por altavoces. Y llegaron las Olimpiadas de Ámsterdam en 1928. Finalistas argentinos y uruguayos. Fue la gran final. Como siempre, los argentinos jugaron mejor, según escribieron nuestros cronistas. Pero ganó la garra uruguaya, 2-1, y anda a cantarle a Gardel. Para consolarnos, los argentinos dijimos, ha triunfado el fútbol rioplatense. Dos años después, el primer campeonato mundial, final, uruguayos y argentinos. Sin comentarios, perdimos como en la guerra. Oigamos hoy a uno de los protagonistas, Pancho Barallo. Jugó Botazo, De la Torre y Paternoster, Evaristo, Monti y Arico Suárez, Peuchelli y yo, Estabile, Nolo Ferreira y Evaristo. Esa final nosotros no la podíamos ganar, de ninguna manera. Hubo 7 jugadores argentinos que no guapearon, ¿me entiendes? Y con 4 jugadores que guapeamos en ese tiempo no podíamos ganar. Nos dieron los uruguayos y achicaron los argentinos. ¿Qué sé yo? Yo entraba en la cancha y me olvidaba de todo, ¿más qué? Adentro de la cancha que me muerdan, decía yo. Y Monti no tenía que haber jugado, porque se caía un jugador uruguayo y me lo levantaba. Y la más corta me la daban, Dios me libre. Hubo una vuelta, me tiró una patada Lorenzo Fernández, centro alto, ¿no? Y yo le dije, no sea animal, me va. Dice, no te das cuenta, botija, dice, te vi enterrar en el césped, me dijo así. Y yo eso gestido, un high izquierdo, el alf. Y viene y me llamó, dice, vení pibe, dice, vení Barallito, dice. No le hagas caso que este es un loco, seguí jugando. No solo en fútbol pierde la Argentina, también su democracia incipiente sufre un revés. Los militares atentan contra la República. Hipólito Yrigoyen renuncia y el teniente general Uriburu se apodera de la Casa de Gobierno. Comienza una dura represión.
decenas de obreros y políticos son enviados al tenebroso penal de Ushuaia, a Tierra del Fuego, la Siberia argentina de aquel entonces. Domingo sin fútbol. Hay terror y tristeza en los barrios pobres. Comienza una historia incierta y llena de retrocesos para la joven república. Y también se acabará la edad juvenil del fútbol. Terminan los dorados años 20 y comienza la década infame. El juego más querido pasa a ser un negocio. Comienza la era del profesionalismo. Pese a la represión, hay quienes no tienen temor de ir a la huelga bajo la dictadura militar. Y son los jugadores de fútbol quienes dicen, esto no va más. Y cuelgan los botines. Están hartos del manejo de los dirigentes. Oigamos a un protagonista de esa huelga. Juan Scursoni, en ese tiempo, de Huracán. Hicimos una huelga que era para pedir pases libres. Vale decir que nosotros cumplíamos con un compromiso un año, la temporada. Terminada la temporada podíamos ir a jugar a donde a nosotros se nos daba la gana, porque para eso éramos amateurs, no cobrábamos nada. Y si no cobrábamos nada, ¿qué obligación teníamos de estar supeditados al manejo que hacían los directivos? Y allí entonces los directivos, como dije que eran toda gente hábil y abogados, muchos de ellos, agarraron y dijeron, bueno, hay que crear el profesionalismo. Para tener el mismo derecho, tienen que tener entonces compromisos firmados. Y hay que firmar un contrato con cada jugador. Y ahí fue donde surgió el famoso jugador Carlitos Peuchele, que por 10.000 pesos en aquel entonces fue la sensación tremenda de haberse vendido el primer jugador de fútbol en la Argentina. Para nosotros el gran maestro se llamó Carlos Peuchele. Digo nosotros porque nombro Moreno, La Bruna, Muñoz, Lustó, Ricardo Baggi, Eduardo Rodríguez, todos los que nombro, les debemos y les debieron algo a Carlos Peuchele y a Renato Cesarini también. Claro, antes le puedo decir que con toda esa gente, con Sastre, con Seoane, Cherro, Carlito Peuchele, estaba Bernabé Ferreira. Me acuerdo que Bernabé Ferreira hizo 40 goles y yo hice 25. Por eso le digo que yo, a mí me gustaba siempre patear. Yo me daba vuelta a ver si tiraba. Y a veces iba a la banderita y sentía que me gritaban, burro, animal, andate, perro. Y yo entre mí digo, a la vuelta te emboco uno y vas a ver cómo me vas a aplaudir. Y yo, era eso, yo jugaba con esa ansia, con ese corazón así. Bernabé Ferreira fue velocidad, fue empuje, posiblemente uno de los hombres de piques cortos más mortíferos como jugador de fútbol que yo he conocido. De los jugadores que con mayor perfección sacaba ambas piernas para pegarle a la pelota, y con la fuerza que le pegó él, creo que casi nadie. Y eso que Bernabé fue lo más grande que hubo acá. Al arquero que le atajaba algún penal, le daban la medalla de oro grande así. Y después, así como Bernabé, venía jugadores también de alta categoría. Pero como había tantos jugadores buenos. Un Chueco Míguez, que siempre que le pasaba algo, se sentaba y se acomodaba la rodilla. Se le salía la rodilla y esa misma se la colocaba. No precisaba masajista, ni aguatero, ni nada. Yo lo conocí al Chueco García ya en el año 34, cuando tenía esa famosa línea de FOBA que formaba ya en Rosario Central, con Cañotti, Gómez, Guzmán, Potro y el Chueco García. Era maravilloso. Antes había un Labruna, un Negre, un Pontoni, un Martino, un Méndez, un Sime. Había jugadores de la mata, jugadores que te jugaban en cualquier puesto y lo hacían muy bien. Mm.
máquina se le llama a Muñoz, Moreno, el que habla, Labruna y Lustó. Pero teníamos el respaldo de Bagui, de Ramos, de Rodolfi, de Diácono, de jugadores del Sudo Rodríguez, de Luis Ferreira. Entonces, de ahí que entiendo que algo injustamente se le puso la máquina por los delanteros. Creo que la máquina fue todo el equipo. Es una ocurrencia grande de Ambrosio que le dice a Pauselli, que era el técnico, le dice, Carlos, dice, ponele un poco a este pibe que está esperando ahí, no juega nunca, ponele en lugar mío. Y el pibe era Lustó, ¿me entiendes? Y entonces jugaba Muñoz de buen derecho. Y cuando lo puso a Lustó, el mono de Ambrosio, chao, se borró, no jugó nunca más. Pero eran tipos que jugaban de memoria. Se chiflaban, Moreno y Lustó se chiflaban, para hacerse los pases. Ey, usted lo veía a Moreno que le chiflaba, el otro se la daba, era una cosa de loco. Ni qué trabajo, y los colores, y el club. ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? ¿O es que eso no vale nada? Domingos de fútbol, la diversión de los barrios. Se comían rápidamente los tallarines de la vieja y se iba a la cancha. A los pibes se le compraba un naranjín y la revista Alumni para descifrar la clave con los resultados de los otros partidos. Todavía no se conocían las portátiles. Radio Belgrano de Buenos Aires, la broadcasting que marca rumbos. Y ahora, señores, la nota deportiva en nuestro Teatro Relámpago Federal. Pinta la escena una cancha de fútbol. Tras el verde esmeralda, el fondo polícromo de la multitud. En la gramilla, 22 voluntades tras el esférico. Emoción profunda en las gargantas. Alegría, temor, esperanza. Y esa emoción tiene ya su marcha, señores. La marcha del fútbol, de Poeta y Romero. Canta Roberto Maida, en la gran orquesta del maestro Francisco Canaro. Aquí los vemos, son los héroes de aquellos tiempos. ¿Para qué nombrarlos? Vayamos descubriéndolos con los ojos de pibes de aquel entonces. Figuras que unían en las tribunas a payucas y porteños, a tanos y gallegos, a judíos y turcos, a polacos y alemanes, a anarquistas y socialistas, a radicales y conservadores, a rebeldes y sometidos. Los gritos de gol en la tarde del domingo por las calles del barrio pertenecen a los ecos del recuerdo y la nostalgia, como la barra de la esquina, la noviecita, la madre que espera, las glicinas de los patios y la madre selva de las tapias.
con el mejor cine nacional. Nueva manteca Gonzal La Serenísima. Probala en todo lo que preparás. Salvado Bagley. Las galletitas que ya elegiste evolucionaron. Ahora con Fibra Active. Fibras especialmente seleccionadas. 0% grasas trans y omega 9. Con ese sabor inconfundible para disfrutar y mantener tu cuerpo en equilibrio. Salvado Bagley con Fibra Active. El sabor de siempre con ese plus que te hace bien. Cuando tu bebé duerme, vos también. Just Baby, los pañales más cómodos para tu bebé. Con gel ultraabsorbente, aloe vera, barreras antidesbordes y cintas reutilizables. Just Baby, una caricia para tu bebé. Cuídate con todo el sabor. Nueva Salvado Bagley sin sal, con Fibra Active. Probalas. Compartir, seguro. Si alguien me pide, le convido. Dulce de leche La Serenísima. Un sabor inigualable, como tus ganas de comerlo. Disfrutalo en sus dos presentaciones de 500 gramos, actual y colonial. Haggis presenta. Por fin se completó el rompecabezas. Llegó un pañal con todas las piezas. Algunos te daban absorción, otros horas de sueño o solo buen precio. Llegó Haggis Active Sec. Todo lo que necesitas en un solo pañal. Con una cintura dos veces más elástica que te ayude a evitar filtraciones, cubierta impresa, cintas mágicas, protección seca toda la noche de hasta 12 horas y lo mejor, sin pagar una fortuna. Ser papás es un mundo nuevo. Haggis, aprendiendo juntos. Be Haggis. Esto no está lacio, Dios. Mejor prueba la crema para peinarse, Van Liso, perfecto para alisar tu cabello. Primero aplícalo en las puntas y luego en el largo. Ahora con un peine fino, peínalo estirando con firmeza. No olvides la parte interna. Ah. Divino. No soy una diosa. Proba las cremas de peinar Sedal. Te dan una mano para darle forma a tu pelo. Algo nuevo anda dando vueltas en el mundo del sabor. Caldos para saborizar Knorr. Ahora podés darle a tus comidas todo el sabor de Knorr con 0% de grasa. Caldos para saborizar Knorr. Todo el sabor con 0% de grasa. El 6 de octubre, Queen vuelve a sonar en Argentina. Dios salve a la reina. El tributo a Queen que triunfa en el mundo regresa al Luna Park con un show que no te podés perder. Entradas en venta en el Luna Park y por Entrada Plus al 4010. Llega Todo Suma, el club de beneficios de Banco Galicia, para que alcanzar lo que querés sea mucho más fácil. Cuanto más usas el banco, más chances sumás para ganar autos, LCDs y muchísimos premios más todos los meses. Alcanzá lo que querés con Todo Suma, el club de beneficios de Banco Galicia. Seguimos viendo el mejor cine nacional. Y 40 se cimentó para siempre el estilo de juego argentino. Fue la época de los goles.
Desde septiembre de 1936 hasta abril de 1938 no hubo ningún empate 0-0 en todos los partidos de primera. Independiente fue el primer gran equipo del profesionalismo, con ese Antonio Sastre buscando los vacíos, siempre alerta. Ese De la Mata dribleando y dribleando como Lucifer entre las brasas. Ese Leguizamón, como un cóndor de alas abiertas, cubriendo toda la cancha. Y Erico, saltando como un puma, planeando como un halcón y sonriendo como un paraguayito humilde que pide disculpas por tanta destreza. Desde ese entonces los llamaron definitivamente los Diablos Rojos de Avellaneda. Que sigan jugando en la memoria de todos los abuelos. Pero la dirigencia del fútbol seguía en manos de muy pocos. Y por supuesto, en la época del llamado fraude patriótico, la manija la tenían los conservadores liberales. Y ocurrían cosas muy raras. En 1934 se creó la Asociación del Fútbol Argentino y se sentaron las bases para que hayan equipos grandes y equipos chicos. Los grandes tuvieron 3 votos, los chicos 1. Nació así la oligarquía de River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. Equipos que ganaron todos los campeonatos durante 33 años. Y esto generó violencia en la cancha y en las tribunas. Los sobornos a jugadores eran noticia semanal. Las amenazas y palizas a los árbitros estaban a la orden del día. Para cuidar las apariencias, se contrataron árbitros ingleses, corroborándose una vez más nuestra eterna relación de odio-amor con los de la Rubia Albión. Fueron maestros de justicia deportiva. Con ellos, de pronto, los clubes chicos tuvieron derecho a que se les cobrara penales a su favor. En 1939, 4 equipos del interior vinieron a enriquecer las canchas porteñas. Newell's y los Canallas de Central, de Rosario. Y Colón y Unión, Sabaleros y Tatengues de Santa Fe. Los porteños los llamaban con sorna los chacareros. Eran más despaciosos, como si todavía no hubieran terminado de dormir la siesta. Pero en esa aparente lentitud había un cariño especial por la pelota. Eran malabaristas al acariciarla. Ganaban los partidos casi sin correr, caminando. ¿Lo vieron? El Charro Moreno fue el ídolo máximo de todos los tiempos. Flor de reo porteño, simpática mezcla de caballero y atorrante, a quien la hinchada amaba porque era un rebelde. Los sábados bailaba hasta la madrugada y después se quedaba jugando a las cartas. Se comía un puchero de gallina con un litro de tinto, se ponía la camiseta, salía a la cancha y jugaba como los dioses. Y no
que ha de ser, el de la rompia de tener nuestro campeón.